a todos y a todas, sed bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal, al canal de Patricia Caviedes Scrapbooking. Hoy lo que os enseño es este libro de firmas para la boda de Francisco Javier y Virginia. Como veis, tiene un aire muy relacionado con la naturaleza y hemos escogido una colección de papeles para las tapas que pertenece a la marca española El Altillo de los Duendes. Como veis, pues tiene un fondo así muy clarito y florecitas. El verde este me parece muy bonito y como tiene cierto aire vintage, pues le he adornado con una puntillita. La encuadernación es de espirales con más puntillitas y aquí lleva con la cameo, le he hecho esta decoración que es una rama de cerezo en flor. Algunas flores tienen pistilos, como estáis viendo. Os lo voy a acercar para que lo veáis un poco más en detalle. El cierre está hecho con un lazo de organza en dos tonos de marrón. Lleva esquineras metálicas, como veis por aquí y por detrás. Otro estampado de flores, que yo creo que estas flores le quedan muy bien y son muy bonitas. Por dentro lleva páginas para pegar fotografías aparte de las firmas. Por cierto, también le he hecho un boli a juego, mirad qué chulo. Un bolsillito, como siempre, en la tapa para guardar cosas. Un CD con fotos o la invitación o lo que queráis. En esta primera página lo he decorado con unos recortes de flores. Veis, queda muy bonito. Y el texto que les gustó a los novios. Y aquí ya tenemos la primera hoja para poner fotografía. Podemos poner así o una de 10x15 así. Como el papel tiene mucho estampado, no he querido agregarle más cosas. Por cierto, los papeles del interior son de una colección. Se llama The Art Diary y este Mintai by Carola. Le he puesto una maderita con la palabrita amor. Y aquí ya estáis viendo, a ver, quizás así. Aquí tenemos un marquito para colocar una fotografía en vertical de 10x15 pegada así. Aquí tiene una puntillita. Y aquí tenemos un espacio en el que nos cabe otra fotografía de 10x15 en vertical. Esta la he dejado así para que pongáis la foto que queráis. Por ejemplo así, un 10x15 así. Quedaría bonito. Y esta parte lleva un marco para una foto grande de 13x18 del día de la boda, por ejemplo. También lleva puntilla para darle este toque vintage romántico. Y aquí un recién casados, una blondita, unos recortes. Mirad, así lo veis un poco en detalle. Si no queréis poner una foto de 13x18, podéis poner de 10x15 así, que también queda bonito. Aunque la idea es poner una foto grandota. Y ya, hojas beige para las firmas. 20 hojas con diferentes sellos, con diferentes tintas. Verdes, granates, marrones, etcétera, etcétera. Acabado igual. Y este es el libro de firmas para Francisco Javier y Virginia. Y ahora lo que os voy a enseñar son unos detalles que quisieron poner a juego con este trabajo.
y es el cartelito, es un layout pequeñito para poner en un marco de IKEA de estos Riva de 25 por 25 centímetros. Pues mirad, nos harías muy felices si nos dejases unas palabras en nuestro libro de firmas, pone. ¿Veis? Lo bueno es que ese tipo de marco, al tener fondo, nos permite crear mucho volumen y queda muy bonito el efecto. ¿Veis? Son los mismos papeles del interior. Y luego esto, si quieren, lo quitan y pueden poner una foto de ellos para decorar su casa. Y luego también lo que hemos hecho es dos más para su hermana, bueno, para sus hermanas, hermana y cuñada, y viceversa. Dos que son parecidos pero diferentes, con unos mensajes personalizados que querían ponerles. Mirad qué bonito ha quedado, ¿veis? Todo esto ahí como mogollón de relieve. Aquí va la foto, una jaulita de madera, flores, y aquí ponemos la foto. Esta hay que encajarla así, por debajo de la pata de la jaula, y así. Chulísima, ¿verdad? Me encanta el resultado, y ya os digo que con el marco va a lucir muchísimo. Y la otra, a ver. Por cierto, los nombres de los destinatarios también tienen un montón de 3D. Y aquí abajo he puesto los nombres de la feliz pareja recién casada. También ahí con mogollón de 3Ds. La composición... Vamos, que estoy enamoradísima. Y esta pues va tal que así. Si la ponemos así torcida, pues también le da mogollón de gracia, ¿veis? Un poco torcida la foto. Y queda un movimiento muy divertido, que se vean los papeles así. Fotos de 10x15, ¿vale? Y bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado. Y nada, ya me despido hasta un nuevo vídeo. Besucos cucos para todas y todos. Y si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle a me gusta, que así yo voy a saber, pues, cómo os gusta. ¿Os gusta mucho o os gusta poco? Cuantos más me gustas tenga el vídeo, más voy a saber yo si os ha encantado o os ha parecido chuchuchuchu. Venga, me despido, que voy a seguir haciendo cositas. Besucos cucos para todas y todos. Nos vemos muy pronto.